¿Y qué me dicen más? Estamos para un nuevo video y ahorita traemos Westland. Y más que todo porque salió el evento, la actualización del tercer aniversario de Westland. Y saben lo que significa, regalitos y muchas cosas buenas. Y vamos a ver qué nos trae esta actualización. Feliz día, Westland. Celebramos nuestro tercer aniversario con un regalo en tu buzón. Y tenemos una nueva ubicación. Nuevo campamento de los bandidos. Espero que este sea mucho más rentable que el del norte, porque necesitamos, bueno, por lo menos yo necesito más piezas, más aparejos de mejor calidad, sinceramente. Y después continuamos a que va a volver el evento del convoy, pero lindo, el convoy de camarrotos. Y este evento va a traer algo distinto. Van a ver un desafiante evento global. Esto va a estar feo. Pero como le da la gana. En cuanto me salga, voy a poder intentarlo grabar y dar las primeras impresiones. Tenemos 5 nuevos enfrentamientos. No, sí, enfrentamientos. Que van a estar en las llanuras. Y nos suben otro nivel de más. Así que un puntico extra de más para el ánimo. Así que continuemos. Mientras esto carga, yo voy a ver que voy a pausarlo. Y nos vemos cuando entre al juego para recoger el regalo. Y continuando, tenemos lo siguiente. Buen socio, hace 3 años que comenzaron nuestras aventuras por Warland. Estamos deseando continuar este emocionante viaje por el lejano oeste con vosotros. No encontramos palabras para expresar todo el agradecimiento que estamos con nuestra comunidad, con todos los que. Fue puta. Un bicho me tragué. Que compartís ideas creativas nos inspirar a mejorar nuestro juego cada día que pasa. Y si nos dan 3 objetos. Oh, no puedo verlos, pero son 100 monedas, son unos caramelos, un sombrero, una escopeta y un estandarte. Sinceramente me gusta cómo se ve, así que volvamos a ponerle pausa para cuando entre. Ok, y empezamos a continuación. Vamos a ver qué tenemos aquí en el buzón. Planos, siguen siendo iguales. Recursos. Me los voy a llevar a 20 de tela. Siempre son buenos para comerciarlos en la ciudad. Oh, chau. Mire, ya pusieron la rareza. Por razón, o sea, ya los cambiaron a inusual. Ah. Nivel 4 poco común, a inusual de nivel 5. Bastante bien que ya lo hayan hecho, hace falta clasificar los más raros que existen. No sé si ustedes están viendo bien, pero la escopeta es inusual, ok, la bandera también, pero el sombrero de estrellas es otra cosa, o sea, véanlo. Excelente. Ah. Más 3% y probabilidad de evitar ataques. Y tiene hechizar 3, ok. La defensa 81. Velocidad de carrera más 3. Durea. Bastante bueno el desgraciado. La escopeta de aniversario. Ajá. Símbolo de audacia, se los de buenas, debíamos ponerlo en tu rancho, ok. Y la golosina de aniversario, ¿qué hace? Es nada más energizante que un dulce, ok. Ah, cierto, estos son como los que habían antes en Halloween. Ok, yo voy a ponerme a ver qué tal se ve. Nada mal, de hecho. Me gusta cómo se ve. Bien trabajado el diseño. Parece una escopeta de caravana, sinceramente. Como las que hay en Westland. No, es en Fallen y Vegas. Se quiere 2 cartuchos, o sea que tal vez pueda tirar 2 tiros rápidos. O 2 tiros en uno. Vamos a verlo.
y a ver qué tal, sinceramente, porque es necesario averiguar qué tal es la nueva arma para probarla. No sé si a otras personas les habrá tocado diferente, pero a mí me tocó esto. Después sí a comprobar si a alguien más le tocó algo diferente. Así que continuemos, adelante. Oh, ya veo, se encuentra en muebles. Es como la cadáver de reaparición, pero más elegante. Me encanta. Con ese sonido de recarga que le meten detrás. Voy a guardarlos. Ponte esto. Y de paso, hablando en estas cosas. Ya casi tenemos el camarroto listo para hacer otro de los directos y poder llevarme las cajas fuertes. Ya tenemos 4 de 5. Últimamente me ha aparecido bastantes herraduras, más del usual. Así que estamos aprovechando a hacer todo lo que podemos. Y eso sería todo por el momento. No creo que haya más. O bueno, si no me sale el evento ahorita que vuelva a salir. Aunque espero que sí. Así que aquí lo dejamos. Adiós por el momento. Y bueno, desde aquí continuando. Yo sé que lo había detenido el día anterior, pero estaba yendo a la zona de tierras altas para conseguir algo de hierro y basalto, más que todo para armarme unas armitas y irme a la zona del nuevo refugio de los bandidos, que está en la parte de abajo, al otro lado del río. Así que vine aquí rápidamente y me topé con dos de las nuevas historias, quien sinceramente ya las vi y ya las hice por accidente y quedé viendo, y hay dos que están buenas. O sea, una tiene que ver con un, ¿cómo se le llama? Un predicador. Y otra tiene que ver con un soborno hacia una persona que va con su camarote y caballo. Así que llego yo y le reviento el culo a Ponte Plomo. Así que vamos a ver. Les voy a mostrar más o menos. Por aquí, para los detalles, yo me tuve que venir hasta abajo, venía por esta zona, lo más tranquilo. Otra cosa que también tengo que contarles, no es por aquí abajo, que tengo que contarles, es que ya hay puentes colgantes. Esto es nuevo. Ok, el primero es este mae. Aquí va a haber tres. Con que te apees dos y dejes uno, está bien, porque lo toma como que se rindieron. Aquí me dieron los siguientes objetos: los cinco tablones. Ok, me estaban llamando a la puerta y si tuve que poner una pausa rápida, así que lo que me dieron aquí fue no mucho, pero fue algo. Me dieron tres de algodón y los cinco tablones de fresno. La mayoría de los objetos no los encontré en las bolsitas normales. Más para abajo, aquí tenemos el primer puente colgante. Que sinceramente tengo que decir a la Kefir que se la rifaron completamente. Gracias por tu ayuda, puedo tomar ciertas cosas aquí. Vengo y tomo.
Aquí miran los 7 de azufre y los 10 de pólvora. Y dos rollos de algodón. Que o sea, ayudar a este mae es la convicción perfecta para que nos den los objetos estos. Ya que el azufre y la pólvora juntos suelen ser bastante buenos. También para tanto como para comerciar, tanto como para llegar a ser dinamita y armas. Y bueno, esto ha sido oficialmente hasta aquí sería todo por este video. Y ya me despido. Adiós.